Un saludo cordial a todos los que me están viendo en cualquier parte del mundo, donde el español es el idioma que predomina en su cabeza. En esta noche, y en este segundo vídeo, nos reúne un juego de terror muy especial, que lleva por nombre La Casa, habiéndolo ya traducido previamente. Para todos aquellos que apenas están empezando a ver mis vídeos, espero que mi intro que usé en este vídeo, os haya casi infartado XD. Y para aquellos que ya sabían que iba a contener mi intro, espero que hayan sido machitos o machitas, y no se lo hayan brincado, recuerden que tienen que entrarle a Torreón bailando, a Juala. Podemos ver que están apareciendo unas letras en pantalla, obviamente el texto está en inglés pero yo se los traduciré. Esta desierta casa fue construida en 1970. Se reportó que todos los miembros de la familia se suicidaron sin razón. Después de eso, nadie jamás volvió a entrar a esta casa. Ahí les falto poner hasta ahora, porque yo voy a ser ese chico raro, ese chico malo que es tan malote, que se atreve a hacer lo que nadie pudo hacer, que es penetrar la casa. Y antes de que inicie, quiero comentarles que este juego es patrocinado por Sinta Studio, y también que desde ya pueden visitar su sitio web yendo a la descripción del vídeo, exacto, allí abajito. The House, es un juego de terror del tipo Click and Point, y por lo que sé, es un poco fuerte, por lo que es recomendado solo para mayores de 13 años, o gente que no tenga problemas del corazón. En pantalla podemos ver unas letras de color rojo, Get Inside, que significa ir adentro, por lo que cliquearé allí, para colarme audazmente a la casa. Con el simple hecho de poner el cursor encima, se escuchan unos golpes en la puerta, eso no era exactamente lo que tenía en mente, pero creo que da igual, vámonos para adentro. Tú ahora estás adentro de la casa. Eso era lo que decía ahí. Vemos que ya estoy en una especie de cuarto adentro de la casa, junto con la musiquita del inicio que ni al caso. Primer cuarto, el comedor. Y según puedo ver, en la parte inferior de la pantalla aparece en qué cuarto me encuentro. A ver si se puede hacer clic aquí, a esta como ventanita que tiene una forma de un número 1, pero no, creo que no me lo marca. Un montón de moscas. Era más que obvio que a esta fotografía que se encuentra arriba de un cajón, se le pudiera cliquear. Me parece que no hay nada más a lo que se le pueda hacer clic, en este comedor super moderno. Qué linda fotografía, tomada con un bolígrafo que tiene flash. Dejando de lado mi crítica, podemos ver una familia empezando por el papá. El cual es fácilmente deducible ya que es una de las dos figuras altas, aparte de que usa corbata. Podemos apreciar a un hijo con su balón, y a la hija. Hasta el final y sin quedarse atrás vemos a la mamá, la cual la pintaron de negro y tiene una pose un poco intimidante. Por otro lado, en la foto también podemos apreciar una casa en el fondo. Estas dos nubes que parecen como palomitas, ya saben, popcorn. Y unos pajaritos medio deformes, mientras andan volando por encima de la nube. Qué hermosa foto, pero debe de haber algo más que ver, no me puedo imaginar que solo sea eso. A ver si cliqueándolo otra vez, ajá ajá, algo cayó, algo cayó. Una pelota, no estaba antes. Verga, se escuchó una risita, si no lo escucharon ahí les va otra vez. Creo que es un poco tímido mi amiguito, así que vamos a joder a la foto. Bien, todo parece estar normal aquí, así que quítate. Ah, la concha de la lora, una sombra atravesó de un lado a otro. Y encima otra vez esa maldita y cagada risa. Creo que lo trolleé XD, veamos de nuevo la foto. Algo está pasando, tíos. Ajá, la foto se rompió, creo que mi personaje tiene poderes psíquicos, porque yo ni siquiera hice nada y pasó eso. Pero, esperen un segundo. Pero por supuesto, está bien claro esto, es el fantasma del niñito pajero el que me está hinchando las bolas ahorita, tiene que ser, ya que no hay ningún otro boludo que tenga la misma horrenda pelota. Ay Dios, ahora se oye además, como que golpean la puerta. No pasa nada. Según yo, la foto sigue igual. Hasta le dio gracia al niñito de mierda. La puta que te parió, ahí está el conchudo sentado en la ventana. Y ese golpeteo en la puerta que no para de joder. Ni en el balón, ni en la fotografía sucede algo.
Jejeje, con solo poner la flechita encima del balón, este explotó y aparentemente estaba lleno de sangre o popochita. Hijo de tu puta madre. Esa era la cabeza del niñito marica, porque hace rato que se apareció su fantasma, no tenía cabeza, pero verga mijo, te hicieron un favor al cortarte la weón. En fin, vayamos al siguiente cuarto. Ahora cargando, es lo que se puede leer ahí, y vemos que sale una barrita abajo. Y quiero aclarar que no me he espantado, me sorprendió, pero no me espantó XD. Algo que encuentro cómico, es que de un comedor entramos a un baño, y sí, aquí dice segundo cuarto, el baño. Y lo primero que encontramos para poder hacer clic, es este retrete, y es más, le haré clic. Qué bonito detalle, aunque concha le hubiera sido en otra cosa y no en el excusado XD. Nuestro segundo objeto clicable, es esta nota que está pegada en el espejo y que se hace más notoria cuando un rayo ilumina la habitación. Dice, feliz cumpleaños mamá. Sabemos que estás sufriendo por tu enfermedad. Pero estamos seguros que estarás bien pronto. Te amamos. Qué bonita nota de parte del niño sicario y la gorda, ahí se nota que querían a su madre. El juego parece que de terror quiere cambiar a un género de amor XD. No es necesario ser inteligente para notar que en el piso hay una especie de frasco, este es otro elemento clicable así que aprovecharé eso. Ahora estamos viendo más de cerca, el frasco que está tirado. Es un frasco como si fuera de medicamento, pero aparentemente es de veneno, ya que se puede leer la palabra poison. En este cuarto, también se puede ver una bañera, que al parecer, no se le puede hacer clic. Además, también hay un lavamanos pero nada, no es un objeto clicable. Así que recapitulando, en este baño solo hay tres puntos para hacer clic, la nota, el frasco y el retrete, la cual bajaré su cadena para no quedarme con las ganas jejeje. Ese ruido sin duda es excitante, veamos de nuevo el veneno. Si tan solo tuviera un joputa que me cayera mal, le hago tragar esta cosa. Ya le hice clic al retrete y al veneno, ahora solo falta la nota. Y para mi sorpresa, no sé si buena o mala, la nota ha cambiado amigos, no es la misma que leí antes. Yo los amo también niños. No los dejaré. Lo prometo. Lo prometo. Coño, esta nota tiene que ser de la mamá, ¿no? Y es que si no fuera de ella, entonces sería del padre pero mejor a quitar la nota jeje. Como que de momento, tengo ganas de tomar el veneno del piso. Ah, hay una sombra observando por la ventana, vale verga a la vida joder. Ya se fue, es un buen momento para ver si puedo tomar el veneno ya. ¿Y ese ruido? Excelente momento en el que la bañera decide comenzarse a llenar, y encima de que se está llenando por su propia cuenta, pero ya es hora de que me envenene, ¿no creen? Creo que mi personaje ya no quiere jajaja, y no lo culpo, él sería el que sufriría y no yo XD. Ni la nota, ni el frasco con veneno parecen ser cliqueables ahora, así que solo nos queda una posible opción. Qué hermoso es ese sonido, mientras no lo oigas en la vida real. Algo está pasando. La puta que os parió, el agua se está iniciando a regar del inodoro, creo que alguien que padecía de estreñimiento cagó ahí, tapando la circunferencia por donde el agua pasa y ha ocasionado esto, agua con caquita en el piso. Este es el mensaje donde se demuestra el amor más grande nunca antes visto, tanto así que por eso la nota no tiene nada, no le cupo tanto amor. Y es obvio que ya no funciona la cadena del baño, ya se despilfarró todo el agua que contenía en su interior. Otra vez un ruidito proveniente de la tina. Pero, ¿qué, mierda, es, esto? De la tina con agua, se está asomando un pene, sí un pene, y es uno muy velludo. Ya en serio XD, esta tiene que ser la mamá de la fotografía, porque el pelo lo tiene todo bajado. Y la silueta otra... Verga, maldita zorra asquerosa XD, no me muestres tu mano pajera che, y mucho menos, no me toques, o toques mi pantalla si no te has lavado la mano. Lo primero que le digo y lo segundo que hace, qué bueno que se envenenó y murió ahogada dentro de la bañera por tontiwis. Vámonos a la mierda, y procedamos al tercer cuarto.
Y esta vez espero que tenga más sentido, y digo esto porque ¿cómo es posible que del comedor siga el baño? Esa gente debió de haber tenido poca inteligencia para hacer la casa. Y por ese mismo motivo, también decidieron cometer suicidio. Tercer cuarto, la cocina. Es lo que les decía, ¿quién coño del baño se va a la cocina? Imaginen esto. Ya cagué, ahora se me antoja un helado de chocolate porque mi popis salió negra. Pero qué mierda, huevón. Y ya hablando en serio, desde el inicio noté que este calendario pegado a la pared, es uno de los objetos clicables. Ahora bien, del lado derecho podemos ver una puerta, desde ya, sé que algo se me va a venir de allá, es obvio. Esta muñeca, al parecer también se le puede hacer clic, pero no me dejan verla, así que mejor decidí ver el calendario. Vemos que es el mes de marzo, y encerrado en un círculo está el día 5, el viernes 5, ¿qué sucede en esa fecha? Al parecer un joputa se les estaba muriendo de cáncer, porque tenían que asistir a un tratamiento contra esa enfermedad. A ver si volviendo a checar el calendario la fecha cambia. Nope, nada. Iré a joder a la muñeca, que con solo poner el cursor sobre ella se empieza a mover. Al principio yo le había hecho clic a la muñeca, y no me dejaban verla de cerca, tíos, esta muñeca es una reverenda cagada, la pobre muñeca fea XD. Y cabe mencionar que todo este tiempo. Verga, ese nuevo sonidito como si fueran suspiros, vayan a intentar espantar a la puta que os cagó, porque no los parieron, los cagaron. Ya es mucho estar aguantando esa maldita gotera que se oye en el fondo, porque de hecho ese sonido ha estado desde que entré a este cuarto. Mierda, 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 algo se acaba de asomar desde la puerta, y yo lo sabía, sabía que algo o alguien tarde que temprano me trataría de hinchar las bolas de esa manera. Ya no me muestran el calendario, así que echemos un vistazo a la pobre muñeca fea. Ay, motherfucker, una maldita sombra atravesando la pared, esa sí que no me la sabía, jejeje, me hizo saltar de mi lugar un poco XD. Cliqueemos de nueva cuenta el calendario, aunque ya me cansé de estarlo cliqueando, y ve la misma fecha de cuando tenía que ir al puticlub. Y es que si tan solo hubiera algo, ajá ajá, parece que Diosito me hizo caso, y debido a mi súplica hizo que algo cayera del techo, solo espero que Dios no lo haya hecho porque deseo verme sufrir aún más XD. Podemos ver claramente que esta credencial se trata sobre una niñita pajera, estamos viendo su credencial del colegio, el cual dice lo siguiente. Escuela San Martín Scott. Tarjeta de identificación del estudiante. Nombre. Señorita María S. Julie, disculpen si me equivoco, pero tal vez esta niñita es la que aparece en el retrato y posiblemente era la dueña de la muñeca. Me imagino que es código de identificación, aunque más que eso, y por tantos números que tiene ahí, se me afigura como si fuera un friend code del Nintendo 3DS XD. Student Signature. Válido desde 14 de junio de 1980. Válido hasta 13 de junio de 1983. Lo que ahora me consuela es saber quién murió aquí, y discúlpenme si me equivoco, pero creo saber que esta es la hija de la familia. Coño, ya no me dejan ver a la muñeca, pero verga, siento que algo va a pasar. Sigue sin dejarme verla, y hay un maldito ruido castrante. Se cayó la credencial, parece ser que el sonidito era... Hija de su puta madre. Se colgó la muy huevona, pero entonces sí, esta por supuesto que tiene que ser la hija. Y espero que haya conseguido una soga, y no haya agarrado lo primero que encontró, como lo hizo una huevona hace tiempo atrás XD. Hija mía, enséñame tu calva humanidad. ¿No? Entonces quédate sola con tu cabeza pelona, mientras nosotros nos disponemos a ir a la siguiente habitación. De fondo podemos escuchar, cuarto cuarto. The Living Room, que para los que lo quieran en español, sería como la estancia, o la sala de estar. Esto parece ser como una ventana bloqueada con tablones. Aquí el primer objeto clicable, un retrato de un señor, el cual es fácilmente asumible que se trata del papá. Veamos qué más hay para hacer clic, aunque acabo de encontrar otro XD, no estoy seguro qué era, y antes de checarlo, prefiero continuar con mi travesía para encontrar más objetos. Creo que ya terminé con mi búsqueda, y como primero encontré el retrato, sí, este debió de haber sido el padre de aquella familia, vemos que era un tipo completamente normal, o eso aparentaba.
Hasta parecía que era de dinero el señor, aunque claro, a quien no le gustaría salir muy bien en una foto. Esto parece un radio viejo, pero a su vez, pareciera también como una cara observando. Estos serían sus ojos y los botones de abajo, por supuesto que serían sus dientes. Acabamos de ver a Bob Esponja XD. Vayamos con mi amiguito adinerado. Hola pana, ¿cómo estás? Verga, no más donde me empiece a responder, mejor quítate. Vamos con el radio, aunque conchale supongo que el objetivo de ese aparato es que lo encienda, no creo que lo hayan puesto. El transistor se encendió, y no entendí nada de lo que se escuchó. Espero que no haya sido un mensaje clave, pues entonces me quedaría atorado en el juego XD. El señor normal. Ándate a la pepa de tu madre, estúpido malnacido de mierda, y verga, esto ya me lo imaginaba desde el inicio, solo que no encontré un espacio para decirlo. Creo que se sintió ofendido el cuadro y ya por eso no me lo dejan ver, jajaja. La puta que os parió, vaya forma de joder con esa música de mierda. Ay, ajaja, el cuadro se está cayendo. Ya se cayó XD, y podemos ver que atrás de este había un agujero, del cual algo está chorreando. Una nota, pero coño qué letra tan más horrenda. Lo siento y adiós cariño. Yo soy tan afortunado de estar contigo, siempre te amaré. Una carta de despedida sin duda, aunque coño sea donde sea que esté ahorita métanlo a la primaria, que aprenda a escribir bien. A ver si hay algo más en el agujero. Nope, la misma nota que leí hace ratito. ¿Y ahora? Nada, nada nuevo. Y como ya me harté, vayamos a joder la radio. Creo que sabía que lo iba a joder y no se puede, al menos sea que debo de joder ahora jejeje. Pero es que acaso ahora no vas a hacer nada huevón. Ándate a cagar entonces. Amigos, ya cambió, de donde hace rato salía la nota, ahora hay una pistola. ¿Y qué pistola? Es una revólver, y de las buenas. Denme una de esas en Call of Duty, y verán a cuántos mato jejeje. Verga, bueno no mato a ninguno coño, creo que el fantasma del papá se fue de pinta y no entró a sus clases de caligrafía. Hola. Uy. Por la forma en la que sangró, mi pana aquí presente se pegó un tiro. Y un amiguito bonito se conectó al Messenger XD. Se dio un tiro en la cabeza, y era muy obvio la verdad, desde que ves una pistola y sabes que alguien murió, si tienes tan siquiera un poco de masa encefálica en tu cabeza, podrás deducir inmediatamente eso. En fin, vayamos a la habitación número 5, mientras voy recapitulando. A ver, ya nos topamos al hijo, a la mamá, a la hija y al papá, ahora viene, la chacha. XD. Coño, era broma, ¿por qué me torturan poniéndome en un cuarto a oscuras? Bueno, déjenme corregir, en un pasillo a oscuras, ya que el quinto cuarto es el corredor, y ha de ser un pasillo que lleva afuera de la casa, así que podemos asumir que se trata del último cuarto. Estoy seguro que lo primero que quieren los programadores que yo haga, es cliquear este switch. Perfecto, el apagador sigue funcionando, y una luz indudablemente es bastante bueno. El ruido de fondo, parece ser que son gemidos, es excitante jejeje. Ok, acabo de encontrar otra nota que al menos es super mega legible, a diferencia de la nota del papá XD. Lamento por Dios lo que he hecho. Yo amo a mi familia, así que mataré a toda mi familia. Excelente forma de pensar, si hubiera más personas como tú, el mundo marcharía mejor, ok no XD. Es la única cosa que puedo hacer para estar junto de ellos para siempre. Y ese para siempre está en mayúsculas, un poco separado y con un signo de exclamación al final. Esta tiene que ser la mamá de nuevo, porque anteriormente vimos cómo se mató, ahora nos está explicando el por qué lo hizo. Ay no, ¿por qué apagué la luz? Perfecto, al menos sigue funcionando, no quiero estar a oscuras en este pasillo porque sé que algo me joderá si eso pasa. ¿Ven lo que les dije? Pasó una sombra afuera de la casa y se reflejó por la luz que entra desde las ventanas, lo malo es que me parece que no logré grabarlo XD. Chale bro no ma, me parece que me quedaré sin luz, porque ocurrió una falla en el apagador, qué fastidio.
Me cago en Satanás, se empieza a escuchar latidos de corazón, o sea que ya empieza lo bueno. Y por lo visto, mi Camtasia Studio también ya empieza a joder. Ajá, cayó una gota de sangre desde el techo, la muy hija de puta debe de estar allá arriba, pero ¿cómo coño un fantasma puede aún sangrar? Verga, 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 es la señora malvada del retrato, y es obviamente mala por ser negra, sipi, los negros y negras son malos, jejeje. Coño, ¿pero qué vas a hacer? ¿Solo quedarte ahí observándome junto a la pepa de tu madre? Mierda, creo que se ofendió y me apago por completo la luz, me cago en todos, joder, hostia, tíos, y algo feo me va a salir cuando yo prenda la luz, lo sé, lo presiento. ¡Ay la puta madre, hay algo ahí, es la cabeza del pene peludo de nuevo, el que se me estaba saliendo por la bañera, reconozco esos vellos púbicos! ¿Pero es que acaso no va a hacer nada? ¿No me va a violar o algo así? ¿Pero qué? ¡Ah! No me vuelvas a hacer eso, hija de toda tu reputidísima madre, me cago en toda tu familia ya cagada, puta ramera de mierda. Y miren esto, lo que me faltaba, ya no me está cargando los créditos, qué pedazo de mierda.